Hola, hoy vamos a cocinar unas natillas muy fáciles, muy rápidas. Mirad, para la preparación tengo aquí los ingredientes. Necesito entre 90 y 130 gramos de azúcar, un poquito al gusto. 3 huevos tamaños medianos a temperatura ambiente. Unos 600 gramos de leche, también a temperatura ambiente. La receta pide entera, yo le voy a echar desnatada. Os van a quedar un poquito más líquidas, pero van a quedar bien. Una cucharadita de azúcar vainillado. Yo no tengo, así que no se lo voy a echar, no le voy a dar ese toque de vainilla. Maicena, es opcional, pero yo se la echo siempre. Me gusta porque así me espesa la leche. Canela molida para espolvorear. Y ya está, un par de galletas, o 3 o 4, depende de la cantidad de recipientes que vayamos a utilizar. Yo en este caso os voy a servir en 2 recipientes. Bueno, le voy a dar a empezar a cocinar. Vamos a echar todos los ingredientes en el vaso, absolutamente todos. Me pide los 90-130 gramos de azúcar, yo le voy a echar 90. ¿94? Lo siguiente, los 3 huevos. Recordad que a temperatura ambiente es muy importante la leche, que ya os dije que la mía es desnatada. 600 gramos. Yo luego la espeso con un poquito de maicena. Ahora le echo un poquito más, que me he quedado un poco corta. Bueno, lo voy a dejar así, porque al ser desnatada, el azúcar vainillado, que yo, como os he comentado, no se lo voy a echar. La maicena, me dice una cucharada, unos 5-15 gramos, que ajuste al gusto. En mi caso, 17. Colocamos el cubilete en la tapa y empezamos a cocinar, porque ya están todos los ingredientes, menos la canela, que se queda para después. 8 minutos, 85 grados, velocidad 3,5. ¿Qué tiene de bueno la temperatura? Que la podemos controlar en todo momento. Son 85 grados y de ahí me aseguro de que no me voy a pasar. Así que nada, dentro de 8 minutillos os veo. Pasaron los 8 minutos, le doy a siguiente, retiramos el cubilete, recordad que ahora está caliente, voy a quitarlo con la espátula, voy a hacer un poquito de palanca para poder quitar el cubilete, lo quito y me dice que gire el selector de velocidad a velocidad 3, ¿qué voy a hacer? Mezclarlas un poquito ya sin temperatura, 2 minutillos quedan. Hemos mezclado y vamos a servir. Voy a ponerlo en 2 recipientes, los tengo aquí. Uno. Y ese se ve un poquito mejor. Y otro. ¿Qué voy a hacer ahora? Poner una galleta. Puedo esperar a que se enfríe, depende de si os gusta más durita o más blandita. Yo se la voy a poner ahora para que lo veáis cómo queda. Y voy a espolvorear un poquito de canela. Os lo enseño en este que se ve un poquito mejor. Y os enseño el resultado y ya está, hemos terminado. A mediodía ya me puedo comer las natillas. Enfriarán rápido y ya habéis visto que salen bastante espesas. Mirad, a ver si así se ve mejor, no quiero quemarme. Se ve regulín, ¿verdad? Pues os hago ahora una foto. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao!